Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora... Vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El predicador, Reverendo Yerocli. Antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Magnin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Magmini, Cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el Reverendo Jeroclí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón. Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 señala, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una pregunta. ¿Ha recibido usted la semilla o simiente incorruptible, es decir, la palabra viva y eterna de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro que la mayoría de ustedes han nacido de agua y del Espíritu. Sin embargo, solo recibir la semilla incorruptible, esto es, escuchar la palabra de Dios, no lo es todo. Si la semilla no germina y no produce fruto, todo será inútil. Si hace que la semilla de la palabra se enraíce en su corazón para dar abundante fruto, entonces llegará a ser una nueva criatura, nacida de nuevo en el Espíritu y sin duda tendrá verdadera vida. Solo escuchar la palabra de Dios y guardarla como simple conocimiento no produce verdadera fe. Si se aferra a la palabra que ha oído ora en base a ella y la pone en práctica, entonces, esa palabra prosperará y dará fruto al 30, 60 o incluso 100 veces más. Hermano, si hasta ahora las prédicas que ha oído no han producido todavía algún fruto espiritual en su corazón, por favor, le pido que en este mismo momento examine su vida pasada y corrija lo que tenga que corregir. Repito, enmiende su vida y ponga en práctica lo que ha escuchado y aprendido hasta ahora. Oro para que en todo momento esté espiritualmente despierto y así reciba al Señor como el novio esperado y no como un ladrón que viene en la noche. Estimado público, se puede dar el caso incluso que alguien que ocupa un cargo en la iglesia aparente tener fe, es decir, tenga una fe muerta. Exteriormente, Judas Iscariote estaba en una posición privilegiada como discípulo del Señor, pero olvidó la gracia que había recibido y, finalmente, se suicidó a causa de su terrible pecado de traicionar al Señor Jesús. En un momento dado, Saúl fue ungido por Dios como rey de Israel. No obstante, se volvió arrogante y se opuso a la voluntad del Señor y escogió ir por la senda de la perdición eterna. Por eso, la norma con la que se mide el nivel de fe no es la apariencia exterior o el cargo o posición que ocupa en la iglesia. La única pauta o patrón de medida es la palabra de Dios. Si alguien enseña o hace algo que esté en contra de la palabra de Dios, Incluso si ocupa un cargo o es líder en la iglesia, o aún si es pastor, no deberá escucharlos ni obedecerlos. Lo importante no es si tiene un cargo o es líder en la iglesia. Lo primordial es saber si practica o no la palabra de Dios. Enseñar no es lo más significativo. Lo importante es poner en práctica la palabra que enseña. Mateo, Capítulo 23, versículo 1 al 3 nos habla de los que enseñan pero no hacen aquello que predican. Y cita la Escritura. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: "En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que estos fariseos y escribas enseñaban era la ley de Moisés. Por eso debían haberla obedecido y haber vivido según ella. Sin embargo, como no lo hacían, el Señor le dijo a sus discípulos que no hicieran lo que ellos hacían. Y Mateo capítulo 5, versículo 19, añade al respecto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Le pregunto, ¿cuántos cristianos en estos días no obedecen los mandamientos de Dios? No deberían transgredir ni siquiera uno de estos mandamientos, pero sin saberlo, juzgan, condenan, chismean, murmuran, envidian y pecan de diversa manera. No obedecen la ley de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Repito, juzgan y condenan. Hermanos, Dios dice que seamos santos, así que debemos serlo. Dios dice que seamos perfectos. Por eso debemos y podemos serlo. Dios nos dice que debemos despojarnos de toda forma de maldad y debemos hacerlo. Dios dice que debemos ser bondadosos, gentiles y mansos y debemos obedecer. Dios dice que debemos tener amor espiritual y debemos tenerlo. Así llegaremos al nivel del espíritu y del espíritu perfecto. No obstante, algunos que se dicen cristianos juzgan y condenan a una iglesia o a un siervo de Dios que manifiesta el poder del Señor y lo califican de hereje. Me pregunto si alguna vez han leído la Biblia. Muchos profetas fueron asesinados en el tiempo del Antiguo Testamento y, sin embargo, no encontramos que jamás se haya usado la palabra herejía ni hereje. No existe esa palabra en el Antiguo Testamento. Tal vez se pregunte si ese vocablo se empleó en el Nuevo Testamento, es decir, en los días del Señor Jesús. En los cuatro evangelios no se encuentra el término herejía. ¿Saben por qué? Si conociera la definición de herejía, sabría por qué ese vocablo no se puede encontrar en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, esto es, antes que el Señor fuera crucificado y resucitara. Ahora bien, ¿Cuál es la definición de herejía? Aquellos que niegan al Señor, es decir, al verbo quien vino a esta tierra en carne, son herejes. Herejes son los que niegan, reitero, al Señor como Salvador. Antes que el Señor fuera crucificado, esto es, antes que llegara a ser el Salvador, jamás se usó este término hereje ni herejía. Pero después de ser crucificado, sepultado y haber resucitado al tercer día, es decir, luego de convertirse en el Salvador, aparece la palabra herejía. Ahora que el Señor ya es el Salvador, aquellos que lo niegan son herejes y tienen también el espíritu del Anticristo. A partir de entonces, el término herejía comenzó a ser utilizado, incluso al apóstol Pablo, quien fue el siervo con mayor poder de Dios, en los días del Nuevo Testamento se le calificó como cabecilla de la secta de los nazarenos. Se imaginan, el apóstol Pablo, quien había hecho milagros y señales portentosas de Dios, se le llamaba cabecilla de una secta. Si en ese tiempo hubieran sabido la definición de herejía, no la hubieran utilizado en ese contexto. No deben jamás llamar hereje a alguien a menos que niegue al Señor como el Mesías Salvador. Si alguien cree que el Señor es el Salvador, entonces también creerá en Dios. Creerá asimismo sí en la Trinidad y en la Biblia como la verdad absoluta. Creerá que hay un cielo y un infierno, que habrá un juicio final, que debe obedecer y vivir por la palabra de Dios y que el Señor vendrá de nuevo. Si guarda y obedece los mandamientos de Dios, si vive y enseña la palabra, alcanzará el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y será llamado grande en el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que sólo los violentos lo arrebatan, es decir, sólo los que se esfuerzan al máximo entran al cielo. ¿Acaso no cree que alguien que vive por la palabra de Dios llegará a la nueva Jerusalén o al menos al tercer reino de los cielos? Debe entender que lo importante no solo es enseñar la palabra, sino que debe ponerla en práctica en su vida diaria. Cuando haya obedecido cada principio de la palabra hasta hacerlo un estilo de vida, entonces se le considerará grande en los cielos. Y en esta tierra llegará a ser alguien grande capaz de transformar a muchos con la autoridad de la palabra. Querido público, en la iglesia en Sardis afirmaban que creían en Dios y clamaban Señor, Señor, pero no vivían por la palabra y tenían una fe muerta, es decir, sin obras. Por eso oyeron la severa reprensión del Señor al decirles, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el Señor añadió que recordaran lo que habían recibido y oído, lo retuvieran y se arrepintieran. Sin embargo, no todos los miembros de la iglesia en Sardis tenían esa fe muerta. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, el Señor dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dado que el Señor dice, unas pocas personas, su palabra se aplica únicamente a un número reducido de miembros de la cita de iglesia en Sardis. Es decir, hubo unos pocos que guardaron su corazón y no lo mancharon con el pecado. No manchar sus vestiduras quiere decir que no ensuciaron su corazón. Significa santificar el corazón, desechar toda mentira y llegar al nivel del espíritu y la verdad. Ahora bien, específicamente, ¿qué significa eso de no manchar sus vestiduras? La vestidura representa el corazón de cada uno. En consecuencia, no manchar sus vestiduras significa que su corazón no está contaminado. En otras palabras, Quiere decir que vive por fe de acuerdo a la palabra para que su corazón no se infecte con el pecado y la maldad de este mundo. También significa limpiar el corazón que estaba manchado antes de conocer la verdad, resistiendo y luchando contra el pecado hasta el punto de derramar sangre y no contaminar más ese corazón purificado con la mentira y el pecado. Esto se aplica a aquellos que están alertas. Oran y viven una vida de verdadera fe. En esta clase de contexto, hubo unos cuantos en Iglesia en Sardis que escucharon su conciencia y trataron de cumplir la voluntad de Dios. El Señor les dice a esas personas que van a caminar con Él con vestiduras blancas porque son dignos. Reitero, andarán con el Señor en vestiduras blancas. A pesar que el Señor había dicho que algunos en la iglesia de Sardis no habían ensuciado sus vestimentas y que eran dignos, eso no quiere decir que habían alcanzado la perfecta santificación. Lo que el Señor dice es que al mirar la fe muerta de toda la iglesia en Sardis, vio que había unos pocos que oraban y procuraban mantener una verdadera fe. Y a los ojos del Señor, ellos eran dignos. A pesar que estaban entre los que tenían una fe muerta, ellos supieron guardar su fe y vivieron por la palabra. Por eso el Señor los reconoció como dignos. Es decir, su fe era verdadera, una fe viva con obras. Hermanos, en la ciudad de Sardis no debe haber sido fácil mantener la fe especialmente entre quienes ya estaban manchados por las cosas del mundo y que habían comprometido sus principios con lo mundano. No obstante ello, algunos guardaron su fe y eso fue una gran bendición para ellos. A modo de ejemplo, hay algunos hermanos que son criticados por su familia por tratar de vivir una correcta vida cristiana. En esas circunstancias, lo más probable es que pueda preguntarse, ¿por qué tiene que pasar por todo eso? ¿Por qué no puede vivir una vida cristiana igual que los demás? Por cierto, si toda su familia es evangelizada, eso será una verdadera bendición para usted. Pero, incluso si no es así, deberá saber que eso igualmente es una bendición. Dios perfecciona a cada uno de acuerdo a su corazón y, a través de ese proceso, los lleva a superar sus errores para que así puedan ser bendecidos y su espíritu y alma prosperen. Aquellos hermanos que tienen problemas en su familia debido a su fe en Cristo podrán sentir que su vida es dura y difícil. No obstante, a través de esa prueba, se consagrarán más a la oración y también aprenderán a tener paciencia. Y en la medida en que oren más intensamente por su familia, su amor espiritual por ellos crecerá. Tal vez en un determinado momento, si ven la situación con ojos naturales, se puedan sentir desalentados o desanimados o tengan malos pensamientos contra sus familiares. Sin embargo, una vez que llegue a tener amor espiritual, dará gracias a Dios en cualquier situación y mirará a su familia como almas a quienes debe salvar. Y como la situación por la que está atravesando es debido a su fe en el Señor, acumulará recompensas en el cielo. Así, su fe se hará cada vez más firme, ya que la habrá mantenido en una situación difícil. De la misma manera, tal como menciona el pasaje, a fin de guardar su fe, esas pocas personas de la iglesia en sardis que no mancharon sus vestiduras deben haber orado con mucho más fervor que aquellos que vivían una vida cristiana ligera y cómoda. Por ello, el Señor las reconoció como dignas. Hermano, su actual situación puede parecerle dura y difícil, pero espero que la vea con ojos espirituales y pueda enfrentarla con gratitud y esperanza. Aquellos que tienen una actitud de agradecimiento lograrán la victoria. Cuando no mantiene esta actitud de gratitud, Satanás lo atacará. Si da gracias en todo y siempre está gozoso, el maligno lo dejará, porque no puede tolerar que un cristiano tenga fe, que dé gracias en toda circunstancia, que tenga amor espiritual, que ore sin cesar y viva con la esperanza por el reino de los cielos. Si Satanás le causa dificultades, ore más y siempre dé gracias por todo. Entonces el maligno lo dejará. Volviendo al mensaje, solo esas pocas personas de la iglesia en Sardis que fueron reconocidas como dignas por el Señor continuaron adelante en su vida de fe, fueron bendecidas y caminaron con el Señor en vestiduras blancas. Aquí debe entender que estar con el Señor y caminar con el Señor son dos cosas diferentes. No importa la morada a la cual vaya en el cielo, podrá estar con el Señor porque Él estará en todo lugar en el reino de los cielos. Incluso si va al paraíso, el Señor estará allí. El Señor estará en todo lugar. Desde luego, las almas en el paraíso no podrán ver cara a cara al Señor, pero puede estar seguro que el Señor estará allí con ellas. Sin embargo, Caminar con el Señor es diferente. Solo los que llegan al tercer reino de los cielos y más concretamente a la Nueva Jerusalén podrán en realidad caminar con el Señor. Tal vez se pregunte, ¿qué quiere decir caminar con el Señor? Es acompañar al Señor en todo momento y en todo lugar. Por eso, a fin de caminar con el Señor, deberá llegar a la Nueva Jerusalén. Entonces podrá ver cara a cara al Señor y caminar con Él. Hermanos y hermanas en Cristo, a fin de caminar eternamente con el Señor en el cielo, deberá cumplir ciertas condiciones en esta tierra. El Señor, sin lugar a dudas, está con los hijos de Dios que viven de acuerdo a la palabra. No obstante, Él caminará con los que aman a Dios por sobre todas las cosas con los que se han despojado de toda forma de maldad y con aquellos que han alcanzado la santidad. Ya les he mencionado que en el cielo hay una gran diferencia entre estar con el Señor y caminar con el Señor. Y eso también será igual aquí en este mundo. Si el Señor camina con alguien, entonces ese siervo manifestará en forma clara la autoridad y el poder del Señor. Les cuento algo. Hay muchos que sanan inmediatamente luego de haber orado por ellos una sola vez. Sin embargo, algunos otros no lo hacen, ni aun después de haber recibido mi oración muchas veces. Les digo por qué. Por ejemplo, si no recibe la oración con fe, no sanará. Si no ha derribado el muro de pecado que lo separa de Dios, tampoco sanará. Es posible que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Si blasfema contra el Espíritu Santo, no sanará a pesar que ore por usted muchas veces. Hay personas en esta iglesia que no han sanado ni aún después de cinco o diez años. Esto se debe a que blasfemaron contra el Espíritu Santo, juzgaron y condenaron al pastor y también las obras del Espíritu Santo, insultaron el obrar del Espíritu Santo. Hay quienes tienen deseo de pecar o de cometer adulterio en todo momento. Por eso Dios no puede obrar en ellos. Vienen para que ore por ellos sin arrepentirse ni corregirse. Hermanos, si desea que Dios los sane, primero deberá arrepentirse por completo y enmendar su vida. No obstante, muchos no lo hacen e incluso blasfeman contra el Espíritu Santo. Por eso Dios no les da el espíritu de arrepentimiento, por lo que no pueden arrepentirse de corazón. En este caso, no importa las veces que ore, Dios no obrará. Algunos de ellos solían vivir por la palabra de Dios, pero se volvieron permisivos con el pecado. Ahora bien, si se arrepienten y vuelven la espalda al pecado y vienen para que ore por ellos, Dios podrá obrar de inmediato. Si el pecado no es grave y se arrepienten y lo dejan, Dios obrará. Hermano, no debe levantar ningún muro de pecado ante Dios. Si comete un pecado que conduce a la muerte, no será fácil que Dios obre a pesar que ore por usted. Si se arrepiente por completo de todo corazón y deja el pecado, será diferente. Pero si no lo hace, si todavía tiene el deseo de adulterar en su corazón le pregunto cómo cree que la oración será eficaz hermanos es mi sincero deseo que todos lleguen a caminar con el Señor retomando la prédica en la primera parte de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 el Señor dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí, el que venciere se refiere al que mantiene la fe y vive en la verdad. Una pregunta, ¿son ustedes vencedores? ¿Están venciendo al mundo? ¿Cuántos dicen amén? Estar vestido con vestiduras blancas significa ser salvo. Vencer es lo mismo que mantener la fe y vivir en la verdad por la palabra de Dios conforme a sus mandamientos. El Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son las prendas que usarán las almas salvas en el reino de los cielos, incluso aquellos que no serán arrebatados en el aire cuando el Señor regrese, sino que serán salvos durante los siete años de la gran tribulación también llevarán vestiduras blancas. Así que las vestiduras blancas en este versículo se refiere a la indumentaria de las almas salvas. Es un símbolo de la salvación. No obstante, las vestiduras blancas que se menciona en el versículo 4 no se refieren a la salvación. Cuando lleguen al cielo, todos tendrán vestiduras blancas, pero dependiendo del nivel de su santidad, el matiz o tono del color blanco será diferente. Cuanto más aprobado haya sido ante los ojos de Dios, más brillante será el color de su vestidura. Con solo mirar su vestidura podrá ver el nivel de santidad que alguien ha alcanzado durante su cultivo en la tierra y también lo podrá ver por las recompensas que habrá acumulado durante su vida en este mundo. Y es porque Dios paga de acuerdo a lo que cada uno ha hecho, es decir, recompensará conforme a sus obras en esta tierra. Hermano, aproveche este momento para recordar lo que debe hacer para caminar con el Señor y decídase una vez más a llevarlo a cabo. Volviendo al mensaje, en el mismo versículo 5, el Señor dice: Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que es posible borrar un nombre del libro de la vida. Si su nombre está escrito en ese libro, será salvo. Sin embargo, ese nombre podrá ser borrado. Se podrá borrar al igual que borra algo que esté escrito en una pizarra. Repito, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que debe vivir por la palabra de Dios y así podrá caminar con el Señor en sus vestiduras blancas. Estimado público, solo cuando su espíritu, que ha permanecido muerto debido al pecado de Adán, vuelve a la vida, podemos decir que tiene verdadera vida. Los que no aceptan al Señor y viven en la oscuridad siendo esclavos del diablo, como tienen su espíritu muerto, cuando fallecen van al infierno, que es la muerte eterna. Pero, cuando aceptan al Señor Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, ese espíritu muerto vuelve a vivir y así tienen vida eterna, y su nombre será escrito en el libro de la vida en el cielo. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en este libro de la vida serán salvos. En el día del juicio final del gran trono blanco, aquellos cuyo nombre no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados para condenación, y los que figuren en este libro serán juzgados para recompensa. De acuerdo a lo que han hecho, se les dará la recompensa correspondiente. No obstante, aquellos cuyo nombre no aparezcan en el libro de la vida recibirán juicio de condenación para ir al infierno, y serán condenados al lago de fuego o al lago de azufre. Por eso, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 señala, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incluso si su nombre esté escrito en el libro de la vida, una vez que es borrado, eso significará que irá al infierno. Sin embargo, el hecho que su nombre esté ahora en el libro de la vida no garantiza su salvación únicamente si su nombre figura cuando Dios abra ese libro en el día del juicio final podrá con toda seguridad decir que es salvo. A pesar que su nombre haya estado escrito en ese libro de la vida, si ahora es borrado o raído no será salvo. Algunos dicen que una vez salvo siempre se es salvo, aunque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento claramente se establece lo contrario, no lo creen. Repito, incluso si su nombre está escrito en el libro de la vida, si mancha sus vestiduras con las cosas del mundo, si no circuncida su corazón, si persiste en hacer lo malo y vive en la mentira, la Biblia señala que su nombre será borrado del libro de la vida. No dice que la salvación es incondicional. No obstante, muchos piensan a la inversa, es decir, que Dios no puede borrar su nombre del libro de la vida. Y eso no es cierto. En resumen, un nombre escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Por ejemplo, cuando un bebé nace, su nombre es inscrito en el registro de nacimientos de la ciudad, o del pueblo donde ha nacido. Pero si el bebé muere, su nombre será borrado de dicho registro, será tachado y se borrará. Eso significará que el niño ha muerto. Lo mismo se aplica a los nombres escritos en el libro de la vida. Muchos creyentes hoy en día creen que una vez que su nombre está inscrito en el libro de la vida, Irán al cielo sin importar si continúan pecando. Pero eso no es así. No lo digo yo. Es palabra de Dios. Desde el momento en que el nombre está escrito en el libro de la vida, se inicia el proceso para alcanzar la vida eterna en el cielo. No obstante, si no vive una correcta vida cristiana, el Espíritu Santo se apagará y su nombre será borrado del libro de la vida. Por eso la Biblia dice que no debe apagar el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 menciona, no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se puede apagar. Esta es una palabra de advertencia para que tenga cuidado de no apagar al Espíritu Santo. Aun cuando puede haber amado a Dios y puede haber orado con fervor, si ha dejado de hacerlo, si ha puesto sus ojos en las cosas del mundo, entonces se sentirá contrariado y no habrá gozo en su corazón, no querrá orar más y los días domingos no podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Más bien tendrá sueño en el servicio. Estará pensando en otras cosas y cada vez se alejará más de Dios. Su amor se enfriará, su fidelidad desaparecerá y los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida entrarán en su vida. Y así, gradualmente, el Espíritu Santo se apagará. Ya no tendrá gozo ni agradecimiento y su fe también se enfriará. Además, Éxodo capítulo 32, versículo 33, añade, Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Podemos deducir con toda seguridad que Moisés sabía de la existencia de este libro de la vida, al igual que el apóstol Pablo. En otras palabras, Dios claramente señala que él puede borrar cualquier nombre del libro de la vida. Y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2 menciona, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermano, usted es salvo no sólo porque oye la palabra de verdad, sino por el hecho que la retiene para que así su fe no sea inútil o en vano. Si no cree en vano, eso significa que vive por la palabra. Los que no guardan la palabra de Dios son los que creen en vano. Tal vez se pregunte, ¿qué significa creer en vano? Significa tener una fe carnal, es la fe muerta, sin obras ni hechos. Incluso si ha asistido a una iglesia por mucho tiempo y tiene un profundo conocimiento de la Biblia, pero no vive por la palabra de Dios, si no vive como la gente del mundo, entonces tendrá una fe muerta. Y eso es creer en vano. La Biblia también menciona los pecados que conducen a la muerte y las obras de la carne que, igualmente, son de muerte. Desde luego, no debe cometer ningún pecado. Sin embargo, entre los pecados hay algunos que pueden ser perdonados si se arrepienten de todo corazón. Y hay otros para los que ya no queda más sacrificio por el perdón. Estos son el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo. Es decir, los que una vez fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron, no podrán ser otra vez renovados para arrepentimiento, ya que han crucificado de nuevo al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Por ello, cometer un pecado que conduce a la muerte y pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es crucificar de nuevo al Señor y exponerlo a vergüenza pública. La Biblia igualmente declara que las obras de la carne también llevan a la muerte. Si alguien dice que cree, pero comete alguno de estos pecados, entonces, su fe es en vano. Estimado público, la Biblia no dice cómo ser salvos, pero al mismo tiempo menciona en detalle cómo se puede acabar en el infierno. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento señalan que la salvación no es el fin del camino, es decir, no es una decisión que marca un solo momento en su vida, es un proceso continuo. Hasta que el Señor regrese, incluso si ahora es salvo, podrá dejar de serlo por decisión propia. Por el contrario, incluso si ahora está casi a punto de perder su salvación, será posible también que en un momento dado restaure nuevamente su relación con el Señor. Ya que la salvación se puede perder, debe llegar al nivel del Espíritu lo antes posible. Si desecha la fe carnal y alcanza el nivel del espíritu, podrá estar seguro de su salvación. Los que han llegado al nivel del espíritu no tienen más esa tendencia a pecar, como creen toda la palabra de Dios, esto es, creen en los 66 libros de la Biblia, creen en el cielo y en el infierno y creen en el juicio final. Me pregunto, ¿Cómo podrían volver al mundo de nuevo y perder esa valiosa salvación sabiendo que hay un juicio final y un infierno? Por eso cuidan su salvación con temor y temblor. Hermano, una vez que salga de los límites del amor de Dios, Él se apartará de usted y ya no lo podrá proteger. Por eso será presa fácil de Satanás. Incluso Judas Iscariote gozaba de esa protección cuando estaba con el Señor. Sin embargo, cuando él mismo se apartó, cuando el Señor ya no lo tuvo más en su corazón, Satanás entró en él. El maligno entró en Judas, salió de la cobertura de la salvación y el Señor lo dejó ir. Inmediatamente fue presa del diablo traicionó a su maestro y lo vendió. De lo contrario, no lo hubiera hecho. Por eso, todos deben ser conscientes que, aun si sus nombres están escritos ahora en el libro de la vida, deberán orar constantemente para que Dios los fortalezca y así su fe crezca hasta el día del regreso del Señor. Les pido que estén siempre alertas y oren en todo momento para estar llenos del Espíritu Santo y vivan por la palabra de verdad, a fin de ganar la batalla contra el diablo y Satanás, los gobernantes de este mundo. Ahora bien, en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el Señor dice lo siguiente, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles. Solo cuando el Señor lo reconozca como verdadero Hijo de Dios ante Dios Padre en el día del juicio final del gran trono blanco, podrá decir que es salvo. En otras palabras, el Señor deberá declarar que usted ha sido redimido por su preciosa sangre. Solo cuando el Señor reconozca que ha vivido por la palabra de Dios, esto es, que ha vivido por fe y de acuerdo a su voluntad, Dios también lo aceptará como su Hijo. El Señor deberá decir su nombre ante Dios Padre en el juicio del gran trono blanco. Y los ángeles igualmente deberán reconocerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos serán quienes den testimonio de ello. A cada cristiano se le asigna un ángel en esta tierra. Y en el cielo también habrá un ángel que escribirá todo lo que hace en este mundo e informará de ello a Dios. Asimismo, hay ángeles que son enviados a servirlos. Así que el ángel en el cielo registra todo lo que hace en este mundo. Por eso el Señor dirá su nombre delante de este ángel. En ese momento, es decir, cuando el Señor diga que usted es hijo de Dios, el ángel deberá asentir o reconocer este hecho. Como este ángel ve y escribe todo lo que usted ha hecho durante su vida en este mundo, lo sabrá todo. En resumen, este reconocimiento del Señor deberá ser aceptado y refrendado también por los ángeles. En otras palabras, los ángeles igualmente deberán reconocer que usted es un hijo de Dios. Cuando el Señor pronuncie su nombre, los ángeles deberán confirmar que ha vivido por la palabra de Dios y ha andado en luz. Los ángeles no tendrán el papel de jurado cuando se decida su salvación. Sin embargo, es muy importante el hecho de ser reconocido por ellos. ¿Saben por qué? Tal como el Señor menciona en Mateo capítulo 18, versículo 10, cuando dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay ángeles que observan sus acciones, las intenciones de su corazón e incluso sus pensamientos y mente, y escriben e informan todo eso a Dios. Escuche bien esto, no menospreciéis a uno de estos pequeños. Hermano, si menosprecia a alguien solo porque es pobre o porque no es educado, pero atiende y sirve a los demás solo porque son ricos o porque ocupan algún puesto de autoridad, deberá arrepentirse de ello con todo su corazón. Todos son hijos santos de Dios. Son hermanos y hermanas en el Señor. ¿Cómo puede despreciar a algunos por su condición económica o nivel de educación? Jamás deberá hacer eso. Como les estaba diciendo, hay ángeles que observan sus acciones, su corazón y su mente y escriben todo esto. Dice el pasaje que hay ángeles que son enviados para ver cada acción suya. La escriben y la comunican a Dios. Señala el pasaje, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y como informan a Dios, ven su rostro. Hay ángeles que son enviados para proteger a los hijos de Dios, pero también hay ángeles que observan a cada uno de ustedes y saben todo acerca de usted. Y puesto que los ángeles son espíritu, no mienten, son exactos y precisos y no cometen ningún error. Los informes de estos ángeles se utilizarán como prueba y evidencia en el día del juicio del gran trono blanco. Aun cuando los ángeles mismos no declararán en ese juicio, debe saber que esa información corroborará si ha vivido una recta vida cristiana como hijo de Dios. De esta manera, el informe de los ángeles será, sin duda, importante y necesario porque sabrán todo de usted. Por eso, el Señor dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el Señor, tal como lo hace con las otras iglesias, concluye sus palabras en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, diciendo, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está invocando una vez más a la iglesia en sardis con el sincero anhelo que hagan lo que han oído y así cambien. Por favor, hermanos, no tomen a la ligera esta invocación del Señor. Escuchen su voz. Grábenla en su mente, obedezcan y vivan de acuerdo a su palabra. Ahora mismo arrepiéntase de todo corazón, humíllese y corrija su vida. Si está yendo hacia el oeste y el Señor le dice que vaya hacia otra dirección, por favor, obedezca. La iglesia en sardicera, una iglesia con una fe muerta, si no se arrepentían y no dejaban el pecado, no serían salvos. Habían escuchado y aprendido la palabra de verdad y la sabían como teoría. Era hora que cambiaran su fe de conocimiento o de teoría por una fe con obras y hechos. Si hubieran tenido esa fe para ser salvos, deberían haberse aferrado a ella y así superar toda tentación y prueba hasta que el Señor volviera. Entonces, sus vestiduras hubieran sido blancas. El símbolo de la salvación y hubieran recibido gloria y recompensas en el cielo conforme a lo que hubieran hecho en esta tierra. Hermanos, el hecho es que hoy en día muchas iglesias no se dan cuenta de esto, no despiertan de ese letargo y modorra espiritual y tienen una fe muerta. Y lo que es peor, como no tienen un pastor que les enseñe la verdad, no tienen la fe necesaria para ser salvos, sino son como el ciego que guía a otro ciego. Sin embargo, el Señor dice que hay unos pocos que están alertas y vigilantes en cada iglesia. A estos el Señor les dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor quiere prevenir por cualquier medio a esas almas que tienen esta fe muerta. Quiere que los que tienen oído para escuchar su palabra sean salvos. También desea que los que verdaderamente aman a Dios busquen al Señor y anhelen vivir en la verdad y así puedan encontrar a un buen pastor para que los guíe a la mejor morada en el cielo, es decir, a la nueva Jerusalén. Por favor, Recuerden una vez más los bendecidos y agradecidos que deben estar por escuchar esta verdadera palabra de vida que les enseña a tener fe espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos tengan la firme esperanza de llegar a ser la perfecta esposa del Señor, sin mancha ni arruga, y así puedan caminar con él por la eternidad en el eterno reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.